Describir a Alberto Castillo es hablar de un hombre que le ha dado a la UCLA importantes aportes en el área académica y a la producción literaria, quien ha hecho valiosas amistades en el recinto universitario y fuera de él. Gracias a su auténtica y simpática personalidad, se describe como un hombre afortunado de poseer una hermosa familia en los cuales los valores han sido fundamentales. Su esposa y sus 5 hijos admiran a Alberto por su carisma, su constancia, disciplina y humildad. Bueno, ante todo, Kiko, quiero decirte que eres mi vida. Contigo he vivido desde que tengo 14 años. Para mí fue una aventura estar contigo. Cuando tenía 14 años, que me empezaste a gustar, un hecho muy, muy relevante. A mi mamá le dijeron que tú trabajabas en la FBI. Por supuesto, mi familia se opuso a que nosotros fuéramos novios, pero resulta que tú explicaste que era la IBM. Desde ahí, nosotros, bueno, seguimos nuestra aventura. Nos casamos cuando yo tenía 16 años, nos fuimos 2 años fuera. Cuando regresamos, nacieron nuestros hijos. Y esa aventura nos llevó a viajar durante 3 veces a los Estados Unidos. En este momento, pues, tenemos 5 bellos hijos y nuestros hermosos nietos, que gracias a ti, nuestra familia es una familia muy bella, muy unida, muy inteligente, que quizás eso lo sacaron de ti. Sí, te voy a decir que cuando empezamos nuestro noviazgo, yo tenía 14 años, y el primer regalo que tú me diste fue un libro de Bertrand Russell. De verdad que no lo entendí. Fue muy difícil para mí decirte que no lo entendí, y eso me estimuló a mí seguir estudiando. Después de casada, con tu apoyo y con el estímulo que tú me diste, yo estudié medicina, y gracias a ti, bueno, soy médico y he venido trabajando desde ese momento hasta lograr todo lo que he logrado hoy. De verdad, nuestra vida ha sido una vida muy bella, muy fructífera. Hemos estado muy orgullosos de todo lo que tú has hecho y de todo lo que tenemos en común. Sus amigos también lo describen como una persona extraordinaria, y es que no es una exageración, pues Alberto nos permitió tener contacto con sus afectos y nos paseó por sus recuerdos y anécdotas, describiéndonos como una persona cuyos 80 años cumplidos puede continuar soñando y construyendo maravillosos proyectos de vida. Conversar con Alberto nos hizo reflexionar sobre la importancia de lo humano por encima de lo material, el poder conocer a un hombre que disfruta de la poesía, de la música, de las historias construidas en lo surreal, y verlo tan lleno de vida nos enseña que el espíritu trasciende. Alberto Castillo es un personaje único. Desde la infancia hasta la vejez, no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo un individuo fabuloso. Alberto y yo somos amigos desde los 3 y 4 años. Digo 3 y 4 porque Alberto es mayor que yo. Empezamos esa amistad en un jardín de infancia que había en Barquisimeto. Se llamaba el jardín de infancia Federico Froebel, de una maestra insigne que era la señora María Luisa de Di Prisco. Allí empezamos, estuvimos desde el kinder hasta el segundo grado, que era el grado mayor que tenía el instituto, y luego pasamos al colegio La Salle. Y allí permanecimos juntos hasta que nos graduamos de bachiller. Después cada uno cogió su rumbo, pero siempre nos mantuvimos unidos. En esa época de la infancia, que era extraordinaria, esa época de Barquisimeto, todo era sumamente sencillo. Y yo iba de mi casa al colegio La Salle tranquilamente solo, y Alberto pues iba hacia lo mismo. No vivíamos cerca uno al lado del otro, porque él vivía en la Plaza Lara
y yo vivía en la carrera 21, pero la distancia prácticamente eran las mismas. Y Alberto desde la infancia siempre se destacó con su, como llamamos nosotros, con sus locuras, que no eran locuras, sino que era mucho más avanzado en el pensamiento que lo que éramos los otros niños de esa época, o adolescentes primarios. Alberto tenía, no se nos olvida jamás, en su cuarto, bueno, tenía un centro de aeromodelismo, fabricaba aviones cuando tenía 8 o 9 años de edad, 10 años de edad, cosa que los demás ni nos imaginábamos que el aeromodelismo podía existir en ese momento, por decirle esas cosas. Tenía un club de fisiculturismo, que en esa época no existía. Solamente había una revista de un famoso fisiculturista de los Estados Unidos, se llamaba Charles Atlas, y eso era para él el ídolo, y nos obligaba a los demás amigos a que teníamos que hacer ejercicios con él ahí en la casa de la Plaza Lara. Bueno, y así fue la vida, diríamos, de la infancia y de la adolescencia de nosotros. Mantuvimos esa amistad increíble a lo largo de los años. Después Alberto avanzó en ese mundo de la informática, se fue a los Estados Unidos, tuvo la gran suerte de casarse con una mujer extraordinaria, que para nosotros fue una bendición del cielo, porque pensábamos que Alberto no iba a sentar cabeza. Pero la esposa, mire, lo metió en el aro y hizo que Alberto fuera una persona totalmente distinta en su ambiente familiar, en su responsabilidad como esposo, en su responsabilidad como padre, bueno, y como abuelo. Y fue extraordinario, un matrimonio maravilloso que se ha mantenido firme a lo largo de tantos años, ya cerca de 50 y tantos, sí. Y bueno, hubo además de eso pues una gran relación familiar. Mi señora y Alesia, a pesar de que Alesia era menor que mi señora, había una gran confraternidad de familia, de tal manera que somos compadres. Yo soy padrino de uno de los hijos de Alberto y Alesia. Y bueno, ha existido a lo largo de tantos años una relación única que en ningún momento ha tenido puntos de quiebre ni situaciones difíciles, sino de una gran solidaridad. Aparte de ser promotor y parte fundamental en la puesta en marcha de las nuevas carreras de la UCLA en las últimas décadas, ha hecho vida activa en estos espacios universitarios, específicamente en el Decanato de Ciencias y Tecnología. Posterior y durante 25 años, ha continuado dando sus aportes para apoyar la formación de profesionales en la UCLA. Nacido un 2 de mayo de 1938 en el estado Lara, proveniente de una familia numerosa del seno larense, vivió una niñez feliz en los predios de la Plaza Lara, en una casa grande donde se confundía la felicidad, la paz y las travesuras de una infancia en la que soñaba y construía avioncitos de madera. Durante su juventud y gracias a una oportunidad de la época, se graduó en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos de América, en Inteligencia Artificial. Realizó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Simón Bolívar, pero siempre enamorado de su Lara natal, soñaba con volver a su tierra larense. Pero ¿por qué hablamos hoy de Alberto Castillo? Y es que Alberto Castillo es pieza fundamental para crear la Escuela de Ciencias, con las carreras TCU en Análisis y Sistemas, Ingeniería en Informática y Matemáticas, proyectista y creador de las carreras Ingeniería de Producción e Ingeniería en Telemática, TCU especializado en Análisis y Sistemas, proyectista y creador de las maestrías en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación, proyectista de la especialización de procesos de e-learning y procesos de producción, proyectista de la maestría en Ingeniería Estadística,
de la licenciatura en Sistemas Socioeconómicos. Fungió como coordinador de investigación del Decanato de Ciencias y Tecnología, proyectista de la Unidad de Investigación, y también como proyectista y coordinador de la Unidad de Investigación en Inteligencia Artificial. Es fundador y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Cultura de la UCLA y, lo más reciente, galardón de destacada trayectoria nacional 2017 en su cuarta edición, otorgado por la Sociedad Venezolana de Computación. Es sin duda un personaje que le ha dado a la UCLA significativos aportes y que hoy queremos destacar como un merecido homenaje a la disciplina, constancia y empeño. Alberto Castillo es un hombre de verdad con una gran capacidad de trabajo, con un gran compromiso, con un alto sentido de responsabilidad, y no solamente tiene compromiso con su trabajo, sino también con sus amigos desde el punto de vista humano. Lo admiré desde el mismo momento que ingresé a la universidad en el año 73 porque participó en el proceso de iniciación y siempre dije que era el modelo a imitar. Primero por su firmeza, su visión futura, por su contacto constante con los estudiantes, por ese empeño diario en que todas las cosas fuesen lo mejor posible, no solamente para el proyecto de la creación de la carrera de análisis de sistema que está en su inicio en esa etapa, sino también para la relación de los estudiantes con la universidad. Fue mi tutor académico en el sentido de mi programación futura en el área en la cual debería especializarme. Recuerdo que fui a hablar con Alberto y hablamos de la posibilidad de hacer la maestría en la George Washington University. Por supuesto que me asaltaron todos los temores que a una joven, aunque aventurera, pudiesen asaltarle, pero su confianza en mi persona y en lo que yo podía alcanzar me llevó con mucha esperanza y mucha paz a ese nuevo proyecto de vida. Comencé inclusive en la universidad donde él estuvo en una etapa de formación, en la Universidad de Maryland, y él siempre me decía que debería regresar a la Universidad de George Washington. Y de verdad que fue el mejor consejo que yo he recibido en mi formación profesional, porque la Universidad George Washington no fue solamente una universidad para formarme académicamente, sino también en el sentido humano. Fue una universidad en la que yo sentí desde un principio que, aunque dificultades, significaba un gran reto. Alberto lo admiro muchísimo porque es perseverante, es una persona que motiva, y si la gente no se deja motivar, él busca los caminos para que la gente se deje motivar, y ha sido el ejemplo no solamente en la formulación de proyectos, sino en el cuidado y seguimiento que todos esos proyectos académicos que él ha atesorado puedan ejecutarse. Y siempre se siente ese entusiasmo con él tan particular que realmente le imprime un sello muy especial a cada espacio de vida que uno comparte con él. Así que, Alberto, te puedo decir que en mi espacio de vida y mi trayectoria ha sido uno de esos grandes mentores en los que me ha generado no solamente confianza, sino también firmeza y ese sentido de compromiso y responsabilidad con la que debemos asumir nuestras vidas. Gracias, Alberto, por todo lo que nos has dado. Nunca tendremos cómo retribuirte ese corazón tan inmenso que tienes, y creo que tu familia es ejemplo de lo que tú fuiste, que has sido y seguirás siendo en vida. Y espero que el Señor te siga determinando muchísimos años para seguir compartiendo no solamente como amigo, sino para que la UCLA, con ese corazón tan grande que tú has sembrado en ella, siga recibiendo ese fruto académico y humano que le has brindado a la universidad. Con estas palabras, escuchemos un mensaje de sus afectos más cercanos. Yo creo que todo el mundo que está viendo este video y reconocerá a mi papá por su trayectoria profesional como profesor, escritor, creador de carrera, mucho todo su trabajo que ha hecho en la UCLA. Yo realmente reconozco y me acuerdo de mi papá como padre, como familia, como hermano. Todavía a la edad que tenemos todos nuestros hermanos, él sigue llamándonos día a día para ver cómo estamos, cómo nos sentimos, cuidándonos. Igual a sus hermanos, que siempre está pendiente de todos sus hermanos, para que todos estén bien en sus necesidades. Ese es Alberto Castillo para mí, el ser humano. Mi papá es una persona brillante, es una persona humana, noble, perseverante y constante. Lo caracterizan por su trabajo y es una persona sencilla y humilde. Kiko, te quiero mucho. Mi papá es una de las personas más admirables que conozco en la vida. Me ha enseñado que no hay obstáculo que no se pueda vencer. Un hombre muy enamorado de su mujer, muy de su familia. Cada vez que uno necesita un consejo o hay algo que uno necesite, créeme que te lo consigue. He aprendido de él, entre las cosas más importantes, que no hay nada que dejar para el otro día, porque de verdad todo él quiere hacerlo el mismo día. Pero dentro de todas las cosas más importantes que nos enseñó a hacer familia, que el dinero no lo es todo, que lo más importante es el amor que hay entre nosotros.
Y entre esas cosas, yo creo que es lo que he querido inculcarle a mis hijas. Yo creo que mi abuelo es mi familiar favorito, por decirlo así. Cada vez que me siento a comer con él, siempre tiene un cuento. Cómo él descubrió que le gustaban las computadoras, o cómo conoció a mi abuela, o de dónde viene nuestro apellido. Siempre tiene algo interesante que decirnos, que a mí me encanta, porque conozco más de él que no conozco ahorita. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Agradecemos de parte de la comunidad uclaísta permitirnos homenajear a destacados valores larenses, como es el caso del profesor Alberto Castillo, quien dio parte de su vida a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Papi, felicitaciones por tu premio, me hubiese gustado estar mucho ahí contigo, te extraño muchísimo, no creo que mejor persona que tú se lo pudiese ganar y merecer. Espero pronto vernos, no en un futuro tan lejano. Te amo, los amo a todos, los extraño, besos. Felicitaciones, señor Kiko, estamos muy emocionados y orgullosos de usted, esperamos que, bueno, que siga cosechando éxitos. Los extrañamos, un gran abrazo. Mi abuelo es una persona muy inteligente, muy culta y familiar. Felicitaciones por este logro y siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros. Te quiero. Hola, abuelo. Bueno, mi abuelo es una persona súper alegre, demasiado contenta, positivo y muy familiar. Es un pilar fundamental en nuestra familia para que nos une a todos y siempre nos saca una sonrisa con su ocurrencia, sus chistes y sus anécdotas de vida. Abuelo, estoy muy orgullosa de ser tu nieta. Muchas felicitaciones. Te mando un beso y te amo mucho.